Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte la información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación que quiso hacer este impresentable, el señor Claudio X González, como ya es costumbre de este personaje, queriendo dejar mal al gobierno de México y sobre todo queriendo hacer que haya conflicto entre Cuba y México. ¿Esto por qué, señores? Porque había dado a conocer esta noticia en el que él argumentaba que era una vergüenza lo que estaba haciendo el presidente de México al donar lo siguiente a Cuba. Aquí lo ridículo es que el señor no se dio cuenta que se trataba de una cuenta falsa, una cuenta parodia, quedando en vergüenza él mismo. Y todavía cobardemente, señores, borra el tuit. Así de cobarde es esta oposición, así de ridículos terminan estando. ¿Qué es lo que pasó? Y antes de entrar de lleno al tema, señores, y dejar exhibido a este personaje, que como ya sabemos, cuando no tienen argumentos, buscan la forma de crear fake news, pero aquí, como ya es costumbre, nos encanta desenmascarar y más que nada ver cómo quedan en ridículo. Les decía antes de iniciar, señores, ya estamos a primero de agosto, si todavía no has ido a emitir tu voto, pues todavía estás a tiempo. Recuerden, tenemos hasta las 6 de la tarde para ir a ejercer la democracia. De hecho, vamos a hacer ahí, hicimos un videito muy alusivo a este día que, señores, tiene que marcar historia por ser la primera consulta popular que se realiza en la República Mexicana. Señores, vean ustedes, qué vergüenza había dicho el señor. ¿Y ambulancias? ¿O es que no hacen falta ambulancias? ¿Ves que son, ese insulto, patrullas para reprimir, pero ambulancias para el pueblo no? Esto ante una situación, porque el señor estaba dando o retuiteando según un tuit que había lanzado el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, como pueden ver ahí, el señor todavía como que dando una exclusiva de la vergüenza que está haciendo México porque les estaba dando lo siguiente. En pocos días estaremos recibiendo la ayuda solidaria del pueblo mexicano, combustible, alimentos, útiles médicos y 50 carros patrulleros para reforzar la vigilancia revolucionaria. Gracias por el gesto solidario, López Obrador. Cuba te lo agradece, Cuba México. Hermanos por siempre. Dando a entender que el gobierno de México, en sí, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estaba ayudando a la represión ahí en Cuba. Esto es lo que quería dar a entender el señor Claudio X González, por eso lanzando el tuit diciendo qué vergüenza. Pero la vergüenza es la que nos dan estos señores, porque simplemente, les digo, se dedican a estar creando amarillismo, a crear distorsión y sobre todo que la gente empiece, pues obviamente, a hablar mal del gobierno federal. Por eso es que es muy importante hacer este tipo de videos, señores, para desenmascararlos, para dejar, pero en vergüenza a estos tipejos, porque eso es lo que causan, vergüenza. Vean ustedes. Esta cuenta es falsa y ahorita se los vamos a demostrar. Dicho sea de paso, señores, también hay que decir las cosas como son. Porque también nosotros nos hemos caracterizado a decir las cosas y de la fuente que viene. En esta ocasión, el mismo Julio Astillero lo había dado a conocer. Y aquí también, pues también lo vamos a presentar. Miren, le había contestado esto. Y para que vean que hasta lo borró, este tuit citado no está disponible. El señor Claudio X González lo había borrado de su cuenta al darse cuenta de que había sido una parodia al que quería dejar mal al gobierno mexicano, pues quedó peor el señor. La vergüenza será para ti, Claudio X González. Si no reconoces que esta cuenta es una parodia e irresponsablemente la usas para acusar las falsedades del gobierno mexicano, miren, de hecho me voy a salir, aquí te dejo la liga de esta explícita cuenta de parodia. Reconócelo, discúlpate y no reincidas. No lo reconoció, no se disculpó, va a seguir reincidiendo, pero cobardemente lo borró. Vean ustedes, y no solo eso, también le había contestado la cuenta parodia al mismo Julio Astillero. Miren aquí, se los presentamos para que vean que es una cuenta parodia. Miguel Díaz Canel Bermúdez, cuenta parodia. Presidente de la República de Cuba, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. No entiendo por qué dicen. Bueno, ahí ya podemos ver más que evidente que es una cuenta parodia y el señor Claudio X González tomándola como la cuenta oficial del presidente de Cuba
y queriendo atacar a México, dejándonos mal tanto a la República Mexicana como también a Cuba. Fíjense nada más. La cuenta parodia Díaz-Canel juega a ponerse seria y me lanza una presunta respuesta, pero claro, es una cuenta de pitorreo y hay que tomarla como lo que es. Falsa. Pero el señor Claudio X. González queriendo dejar mal y quedó peor. Vean ustedes, aquí también la misma ciudadanía la había dejado en evidencia. Y ahorita vamos a ir a la cuenta para que vean qué es lo que ocasiona ese tipo de... Pues sí, ese tipo de información nefasta, porque es lo que es. Vean, así nomás, Claudio X. González, borrar un tuit mentiroso sin reconocer el error o insidia. Eso contradice flagrablemente cualquier lucha de mexicanos contra la corrupción y la impunidad informativas. Efectivamente, eso es lo que es esa Asociación de Mexicanos contra la Corrupción. Simplemente una mentira y es a lo que se dedican. Aquí también Daniel, como pueden ver, decía, ya lo borró, pero aquí la prueba de la escasa o nada ética, la que se carga, Xicotecatl González. Miren, nosotros se los mostramos, de igual forma aquí una captura del ciudadano para que vean que así es como estos señores quieren jugar, pero lo que no saben es que quedan peor, quedan en ridículo, es lo que son. Y lo decimos con respeto, pero es la verdad. Es la verdad, señores. Aunque les duela, eso es lo que son. ¿Esperabas algo distinto, Julio? Pues yo creo que ninguno de nosotros lo esperaba. Así es como son, queriendo atacar sin argumentos. Pero gracias a Dios existen las benditas redes sociales, señores. Y un servidor, claro, aportando su granito de arena. Y gracias a ustedes por seguirme, pero también hay que dejar evidenciado a este tipo de personajes. Así, tal cual, señores. La Fundación de México contra la Corrupción es solo engaña pentontos. Basta de ver a su representante Claudio X. González. Pues sí, señores, basta con ver el tipo de personaje que pues está dirigiendo esta organización, aunque tenga ahí también a sus trabajadores, pero es el que la fundó. Con eso yo creo que tenemos más que evidenciado que este señor de veras nada más se dedica pero a saquear. Es lo que es, señores. Miren aquí la cuenta. De hecho, vamos a ver directamente qué es lo que ocasionó, porque la gente también estuvo pues obviamente dando su punto de vista ante esta situación. Vean lo que les leí. Esta es la cuenta parodia, ¿eh? Y aquí, pues obviamente, los comentarios de la gente. Preci, ¿y no había unas ambulancias por ahí que tanta falta le hacen al país? Niño, lee, por Dios, parodia, le dice. Eso es lo que pasa. A veces la gente, pues, sí, se deja engañar. Pues sí, ¿qué le podemos hacer, señores? No seas tonto. Esa cuenta es una engañabobos, una cuenta parodia auspiciada por la élite mexicana. Es auspiciada por Coparmex, Claudio X. González, senadores del PAN, diputados del PAN, Acción Nacional, para golpetear al gobierno federal. Y hay que quedar ahora sí que... Mira, hasta la misma cuenta se ríe de eso. Pues sí, de eso se trata. El fascista de Claudio X. González mantiene idiotizados a sus seguidores que jamás ven, van a entender lo que es una mentira. Eso molesta. Y es que sí, señores, no nos dio el tiempo para mostrarles todo lo que habían dicho, pues obviamente los seguidores de Claudio X. González golpeteando al gobierno federal por esta situación, diciendo que son unos represores, que están obviamente apoyando la dictadura, que así es como va a terminar México, que hay que acabar con esta corrupción. Señores, creyéndole al señor. Pero nunca se dieron cuenta que se trataba de una cuenta falsa y el señor, para no quedar más evidenciado, lo borró. Miren qué clase de presidente, recibiendo más ayuda para reprimir a su pueblo. Por eso usted tiene el sobrenombre de puesto a dedo. Un presidente elegido democráticamente en un país libre no reacciona como usted ha hecho. Respete a sus ciudadanos. Señor, Cuba no es una finca. Pues es una cuenta parodia, le dice. ¿Qué les puedo decir? Y no, vean, no es mentira. Vámonos al del señor Claudio X. González para que vean cómo el señor lo borró. Esto había sido el día de ayer. Y miren, así, tal cual. Ah, claro, pero los ataques siguen, ¿eh? Eso sí. Eso sí. Vean, México es un país de tumbas y cementerios. Eso sí, la estrategia de México ha sido mala desde el principio.
Repartir cheques puede ser un apoyo, pero no es una política social. Política social son escuelas, hospitales. Esos de veras que son verdaderos sinvergüenzas. ¿Cuál presidente de la República los programas han sido para apoyar a la ciudadanía, para apoyar también la creación de La Escuela Es Nuestra, en donde el dinero se destina directamente a los padres de familias, a un representante para que se pueda destinar a lo que es a la rehabilitación de estos inmuebles? Porque dicho sea de paso, cuando llegaba a la instancia, nunca pasaba nada. Las escuelas estaban destruidas. Pero vean cómo es. ¡Ay, Dios mío! Cuba es el claro ejemplo, vean, de lo peligroso que puede ser para un continente y el mundo convivir con un régimen totalitario. El Foro de Sao Paulo, el socialismo del siglo XXI, Nicaragua, Bolivia, Argentina, Perú, México, Venezuela, incluso podemos, no se explica sin Cuba. Miren. Ah, vean, aquí ya no aparece, lo borró hace 2 días. Ya lo había borrado el señor Claudio X González al darse cuenta que el señor es, la verdad, una verdadera burla. AMLO quiere hoy reemplazar a Venezuela como el gran financiador de los fracasos económicos de Cuba. Sin embargo, no lo hace con su dinero personal, sino con los recursos de los contribuyentes. En este caso, más que ningún otro, debería llevar a cabo una consulta. Ahí está, señores. Así, tal cual, el señor Claudio X González, otra vez haciendo de las suyas y quedando en vergüenza. En vergüenza. Ah, pero esto, cómo le encanta, vea. Así es ese personaje que ustedes ven atrás en pantalla. Un verdadero mentiroso. Queriendo hacer una fake news, queriendo ocasionar pues, conflicto entre México y Cuba, tratando de dar a entender que México está apoyando esta dictadura. Pero, señores, Estos son los verdaderos delincuentes en México. Nos estamos viendo en una siguiente emisión, señores. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Que sigan pasando un agradable domingo. Y si no han ido a votar, señores, les invitamos a ir a emitir su voto. Nos vemos hasta la próxima.